Hola, Juan. Cando aula Castelao se planteou a necesidade de reflexionar e debater o papel do Estado, a soberanía e a identidade dentro dunha perspectiva crítica, non liberal e non patriarcal, que nos fixera ser capaces de cuestionar os discursos hexemónicos e nos dera ferramentas para tratar de artellar formas mellores de convivencia e exercicio da política, non dubidamos en que a persoa idónea era que non se nos acompaña. Doña Yule Goicoechea Mensaza estudou filosofía, periodismo e ciencias políticas nas universidades do País Vasco e de Cambridge. É doutora en filosofía e foi, entre 2007 e 2010, investigadora asociada en Londres, Lancaster e Edimburgo. Nos últimos anos desenvolveu as súas investigacións nas universidades de Cambridge e Queens. En actualidade é profesora de ciencias políticas na Universidade do País Vasco. Directora do mestrado en gobernanza e estudios políticos e editora adxunta do Xornal de Política de Cambridge. Ten publicados artigos en distintas revistas internacionais e colabora con medios vascos e do Estado español. É autora, entre outras obras, de Privatizar a democracia e coautora de Estallidos e democracia, patriarcal, que acaba de ser publicado. Grazas, dona Yule, polo seu compromiso intelectual ca justicia social e o facer político. E permítanos mostrar o noso agradecemento polo seu comportamento para con nós en todo momento. Tenho a palabra dona Yule Goicoechea Mensaza. A ver, ¿se ha entendido esto, señor? Bien. Ya está. Vale. Boas tardes. Moitas gracias por esta maravillosa invitación á Semana Galega de Filosofía. Agradecimiento especial a Ana por el esfuerzo y a todas las maravillosas mujeres que han organizado estas y con este congreso y con las que he podido comer este mediodía. Bueno, me han pedido que hablara sobre contrahegemonías, sobre contrahegemonía patriarcal, contrahegemonía neoliberal, contrahegemonía a la dominación nacional, vamos, todas básicamente. Como tenemos una hora, pues me centraré, hablaré sobre todo en torno a 4 o 5 ideas. En la primera parte voy a hablar sobre todo de la relación que hay entre la privatización neoliberal, es decir, esta época que estamos viviendo del neoliberalismo y su privatización, y la relación que hay con el aumento de demandas de soberanía y autodeterminación o independencia. Y luego ya pasaré a relacionar, y a hablar un poco de la contrahegemonía al neoliberalismo patriarcal, porque este neoliberalismo en el que estamos, o este capitalismo, es un capitalismo patriarcal y colonial. El eje colonial no lo voy a poder tocar demasiado, pero sí a través de lo nacional. Pues en nuestro caso lo llamamos nacional, el eje nacional, que sería en realidad otra manera de llamar a la colonización interna, básicamente de Europa. La primera idea central es que la democracia no puede funcionar sin comunidades políticas. Y esto significa que no puede funcionar sin comunidades políticas con capacidad política para autogobernarse y además con comunidades que son, en tanto que son políticas, territorializadas. Por eso voy a tocar también el eje del territorio. Entonces, la primera idea es que no hay democracia si una comunidad política no tiene capacidad territorializada para autogobernarse. Es muy importante el concepto de autogobierno o de gobierno en todo lo que evidentemente toca la política. El concepto de gobierno es fundamental, pero sobre todo cuando hablamos de democracia, porque hablamos de, es decir, no hay democracia si el demos no se puede autogobernar. Entonces, una de las partes de la ponencia tratará sobre qué condiciones requiere una democracia para existir y, por tanto, para que el pueblo se pueda autogobernar. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del conflicto entre España y el resto de las naciones minorizadas, de nuevo, es verdad que, por un lado, es lógico ver que ante la pérdida de soberanía, ¿no?, se reclame soberanía, pero la cuestión es que no se da solo en el Estado español con respecto a sus naciones minorizadas. Esto se da también con el tema del Brexit, es decir, en el Reino Unido lo hemos visto y parte del discurso era también sovereignty back, ¿no? Era un discurso que era de la derecha y con intereses muy diversos, pero estaba relacionado con la pérdida de soberanía de la población. En Francia, si os dais cuenta, también no solo
la izquierda, la derecha, Le Pen usa muchas veces este tema de la soberanía, etc. ¿No? O sea, se está dando una pérdida de poder generalizada en comparación al poder que tenía la población hace unos X años, determinada parte de la población, también es verdad. Y entonces es lógico pensar que cuando vas privatizando más soberanía, ahora explicaremos exactamente qué se privatiza, cómo se privatiza, que haya demandas, ¿no?, que quieran, digamos, recuperar soberanía o incluso plantear de otra manera lo que debería ser la soberanía. De nuevo, estamos viendo no solo un montón de referendos y de plebiscitos en las últimas décadas, en Véneto, en Kurdistán, en Alsacia, en Cataluña, Euskal Herria, Escocia, etc. Y además hemos visto que han surgido 34 nuevos estados en las últimas también 3 décadas. Y de nuevo, aquí lo importante es recalcar, por un lado, la idea de que en estas privatizaciones, es decir, en esta era neoliberal, ¿cómo decir? Hay muchos discursos que están desde hace años hablando de la desaparición de las naciones y la desaparición del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que se está creando un mundo global, ¿no?, una esfera global en donde las naciones y los estados van perdiendo poder y otro tipo de poderes como las corporaciones van adquiriendo más poder. Y eso es cierto, es decir, se está dando efectivamente una remodelación del Estado-nación que hemos conocido en el siglo XX. Pero esto no significa que el Estado esté desapareciendo, y esto es muy importante, sobre todo para muchos discursos cosmopolitas o de democracia global, ¿no?, que hablan de una era post-soberana, post-estatal, post-nacional, etc., ¿no?, para poder conseguir la democracia. Además, muchas veces se argumenta que las naciones y los estados son un impedimento, ¿no?, para conseguir la democracia. Aquí lo que está ocurriendo en realidad es una transferencia de poder dentro del Estado, en donde la rama ejecutiva, ¿os acordáis? Esto lo dábamos en el Instituto, lo de la separación de poderes, el Estado moderno, ¿no?, que tiene la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces, se está dando un refuerzo de la rama ejecutiva de los estados y un refuerzo de la rama judicial, que apoya a los ejecutivos. Y se está dando una pérdida de poder de la rama legislativa. ¿Vale? Los parlamentos están perdiendo poder en todo el mundo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea se crea ya con una arquitectura política neoliberal, porque el Parlamento no tiene prácticamente ninguna decisión, no pinta prácticamente nada, y quienes gobiernan la Unión Europea son el Consejo y el Comité Europeo. Entonces, ya está entremezclado el poder legal y el poder ejecutivo. Es decir, es una arquitectura neoliberal que es bastante desconocida, porque claro, llevamos desde la Ilustración, más o menos, con el tema este de la separación de poderes, las ramas estatales, y eso sí que está cambiando, absolutamente. Es decir, puede pasar que en 30 años, o me da igual, en 70, desaparezcan los parlamentos, en las nuevas arquitecturas neoliberales. Se verá qué tipo de resistencias hay en el camino, ¿no?, y si se llega a eso o no, o a qué tipo de estados, gestorías privadas llegamos. Pero la idea principal es que no, los estados no están desapareciendo, es más, todo el proceso de neoliberalización se está haciendo desde los propios estados, junto con las cooperativas, las corporaciones, las empresas, ¿no?, que son las que, en este momento, están sustituyendo a los parlamentos a la hora de hacer leyes, decidir, etc. Y además esto está casi incluso formalizado en la Unión Europea, absolutamente formalizado, es así como funciona. En Estados Unidos también es una tónica general y está entrando en todo lo que, en todos los países europeos poco a poco. Entonces, en este panorama, de nuevo, aquí hay una cosa muy, muy importante, y es decir, no solo no están desapareciendo las naciones, se están transformando, pero es que además hoy en día en Europa, si, en las últimas encuestas, el 85%, el 90% se siente identificado con la nación, o alemán, o español, o francés, o gallego, o... Es decir, es una identidad que circula y que es absolutamente transversal y permea totalmente. Esto lo digo porque ahora que vienen décadas de posfascismo o neofascismo, no sabemos cómo llamarlo, neoliberal, y de hecho antes hablábamos, ¿no?, que yo creo que el año que viene ya Pepe y Vox van a conseguir el, ¿no?, el gobierno del Estado. Este fascismo que viene, que es neoliberal, no deja de ser nacional. Es decir, puede que en unas décadas no sea, pero hoy en día es nacional. Es decir, es fascismo español, o neofascismo español, es neofascismo estadounidense, etc. Es más, cuando hablamos, por ejemplo, de las nuevas bases militares de Estados Unidos al lado de China, que es el nuevo bloque, son bases estadounidenses. Y en contra de China. O sea, eso son naciones. Todavía no estamos con bases militares de Silicon Valley o de Amazon. Llegará, puede que llegue, pero todavía no estamos ahí. Y depende mucho de lo que hagamos estas décadas, de cómo vaya a ser, ¿no?, el mundo dentro de 100 años o 70. De nuevo, ¿qué pasa? Que en aquellos lugares, en aquellos países
donde estamos viendo estos estallidos, ¿no? Que lo que he montado un poco previamente, ¿no? Con este tema de las privatizaciones, la austeridad, etc. Todos estos estallidos que estamos viendo, ¿qué pasa? Que es verdad que en los países donde una mayoría se siente identificado con el Estado nacional, no se mete en el eje de la autodeterminación. Y en cambio, en los países donde hay una considerable mayoría que no se siente identificada con el Estado matriz, con el Estado nacional, entonces todas las demandas relacionadas con más democracia, más participación, leyes sobre igualdad, ambientales, etcétera, etcétera, van dentro del paraguas de la soberanía o de la autodeterminación. Es decir, ¿no? Se cogen en ese paraguas. Las demandas de autodeterminación hacen muchísimo que no tienen que ver simplemente con el lenguaje o con los rasgos culturales clásicos, sino con demandas de democracia, con demandas de poderse autogobernar. Eso si cogéis cualquier estatuto. Y los últimos procesos que han ocurrido, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Las demandas están relacionadas con temas democráticos de autogobierno. De poder hacer las leyes, poder decidir sobre los temas, etc. ¿No? Poder decidir tu política energética, poder decidir tu política sanitaria, educativa. O sea, todo está relacionado con esos componentes que llamamos democracia. Y no nacionalismo. Digo porque vienen otra vez años, van a venir otra vez años, me da la sensación de volvernos a poner en el esquema de los nacionalistas primitivos, ergo los cosmopolitas civilizados, ¿no? Entonces, va a volver ese discurso, y ante ese discurso, datos, no solo datos de índice humano, ¿no? De qué tipo de cohesión territorial tenemos en esos nacionalismos primitivos, sino, de nuevo, ¿qué se pide? ¿Qué se está demandando cuando la gente pide soberanía? Y de nuevo, esto, si nos movemos a Latinoamérica, o a Kurdistán, etcétera, se está usando la palabra y el concepto de soberanía, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, etcétera. Es decir, es un concepto que está circulando y se está expandiendo en la izquierda a todos los niveles y que va más allá de lo que hemos entendido hasta ahora por soberanía formal, soberanía liberal, y androcéntrica y patriarcal, ¿no? Que era mucho relacionado con la soberanía legal de los estados, ¿no? Por eso ahí es importante meter nuestras propias definiciones de lo que quiere decir soberanía, de lo que quiere decir autogobierno, de lo que quiere decir democracia. O sea, tenemos que volver a reconceptualizar los sistemas, digamos, poner sobre la mesa sistemas conceptuales reconceptualizados, porque todos los que nos llegan, o la mayoría, primero, son del marco liberal, son además androcéntricos, eso hablaré luego, y no nos valen, no nos valen porque además funcionan mediante dicotomías. Entonces, en esta nueva era que se abre, que no podemos hablar, ya lo dejaremos para otro año sobre utopías y no miradas al futuro, el primer paso es reconceptualizar, ¿no? Soberanía. Cuando hablamos de soberanía, vamos a referirnos a la capacidad política, por eso vuelvo a la definición del principio, a la capacidad política de una comunidad para autogobernarse. Y eso es, si no te puedes autogobernar, no tienes soberanía material. Entonces, claro, la cuestión es aquí, ¿qué requiere un pueblo para poder autogobernarse? Esta es la pregunta. ¿Qué requiere hoy en día, en las condiciones en las que estamos, una democracia para ser democracia? ¿No? Y para realmente poder, digamos, desarrollar esa soberanía material. Porque ahí venía la segunda idea central, ¿no? Es decir, no puede haber democracia si la gente no se puede autogobernar, eso lo hemos dicho, y de nuevo, aquí es donde entra el eje del territorio y de las comunidades nacionales, el pueblo, llamémoslo como queramos, ¿no? Comunidades políticas. ¿Por qué digo lo del territorio? Que también nos están privatizando. Porque somos territoriales. Da igual donde estemos, da igual donde estemos. Siempre somos territoriales, siempre estamos en algún territorio. Nuestro cuerpo es territorial, somos territorio, somos materialidad. Entonces, si el territorio está bien, si el territorio tiene agua no contaminada, aire no contaminado, comida no contaminada, si tiene transporte público, servicios públicos, etc., la gente que está en ese territorio va a estar bien. Por eso es importante meterlo del territorio, porque también ha sido un concepto muy desechado por los cosmopolitas, ¿no? Y hay que volver, como muy bien dicen las compañeras de Latinoamérica ya desde hace, en fin, 500 años, pero el tema del territorio y del cuerpo, que eso también es un aporte del feminismo y del feminismo en general, de nuevo, si el territorio no está bien, la gente que vive en ese territorio no va a estar bien. Por tanto, hacen falta políticas territoriales que en este caso luego, en la contrahegemonía patriarcal, que os voy a presentar, uno de los ejes es precisamente lo de cómo construir repúblicas feministas federales por el concepto de territorialización que implica lo federal. Eso lo explicaré luego, ¿no? Cómo distribuyes el poder por territorios y no simplemente por personas. Esto, de nuevo, estamos muy acostumbrados en los sistemas liberales a que un voto una persona y los territorios que les den. Entonces, los territorios donde tienen un montón de personas ganan siempre y los territorios donde no hay personas, pues España es perfecto, está despoblada, los territorios donde no hay personas
se empobrecen y ahogan. Y esto crea todos estos desequilibrios que estamos viendo en toda Europa. Por eso meto lo del tema del territorio y de la distribución territorial del poder, ¿no? Que luego ya desarrollaré más tarde. Entonces, ahí, de nuevo, ¿cuál es otro de los kits en este tema del territorio? Pues es que no puede haber, o sea, es muy difícil hacer una contrahegemonía, es decir, luchas organizadas en contra del neoliberalismo capitalista, si no es mediante las comunidades territorializadas. Donde más resistencia siempre han encontrado es donde tienes gente organizada y acumulada en un territorio. Ahí es donde es lo más difícil para entrar, digamos, y hacer lo que están haciendo, ¿no? Que es privatizar todo. Pero cuando hablo de privatizar, no estoy hablando simplemente de una cosa de la titularidad jurídica. Cuando hablo de privatizar es que si privatizan la sanidad, privatizan la educación, privatizan los territorios, es por muchas razones. Una de las razones es, primero, que les sobra mano de obra. Es decir, en esta era neoliberal sobra mano de obra. Por eso nos dejan morir. Por eso privatizan la sanidad, privatizan la escuela. No necesitan producir tanta gente que luego pueda ser productiva en el sistema capitalista. Porque sobra gente. Por eso dejan morir también inmigrantes en el Mediterráneo, etc. Si necesitaran esa mano de obra, se encargarían de que hubiera mano de obra. ¿No? Y que es lo que hemos vivido en el siglo XX, es decir, en el siglo XX, durante los estados keynesianos liberales, que hacen una de las razones también por las luchas que ha habido, pero al desplegar sistemas de salud pública y sistemas de educación pública, tú lo que haces es producir sujetos determinados que luego van a servir en el mercado de trabajo, ¿no? Pero te encargas de todo un proceso que es biopolítico, disciplinario, en donde mantienes a la población educada, mínimamente formada y medianamente sana para que te pueda funcionar el mercado. Cuando tú empiezas a privatizar todo eso, es porque te sobra mano de obra. Porque te estás sacando el valor, estás extrayendo el valor de otra manera. La plusvalía se hace de otra manera. No necesitas ya esa cantidad de obreros formados para una industria determinada, etc. ¿No? Necesitas muchísimo menos gente y de nuevo, y el valor, que esto hoy no nos dará tiempo de hablar, pero el valor cada vez en determinadas zonas geográficas se extrae del comportamiento. Esto es Silicon Valley, es decir, en el capitalismo digital el valor. Vosotros cuando estáis en internet estáis trabajando. Estamos trabajando. Porque Silicon Valley, por resumirlo, está sacando su dinero, su valor, es decir, su capital, lo saca de vender los datos que generan nuestro comportamiento. Entonces, al estar en redes, que es como va recogiendo todo el comportamiento en el internet, dependiendo de dónde cliquemos, dónde vayamos, todo eso se recoge, y eso es lo que vende, ¿vale? Google, Amazon, o sea, Facebook, etcétera, es lo que vende. Eso, ese valor, se extrae, no se extrae en un proceso productivo típico, se extrae, tú estando en tu casa estás produciendo un valor que no te pagan. Entonces, todo esto va a generar muchísimos cambios, como estamos viendo. Habrá que reestructurar el sindicalismo, es decir, luego hay toda una serie de cosas que van a venir en los próximos años porque el valor se está extrayendo de otra manera, no solo de la industria, que también, sino de toda esta manera, ¿no? Por eso digo que, claro, nos viene una época de gobiernos algorítmicos, de era digital, que es nueva y que va a traer que se reorganice toda la izquierda en todos los sentidos y que por eso reconceptualicemos muchísimas cosas que nos vienen, ¿no?, de la modernidad, pero que hay que darle un par de vueltas. Y por eso es muy importante también todos los discursos que se están desplegando en torno a la soberanía tecnológica y soberanía digital. Porque en este momento está entrando Google en las escuelas. O sea, Google en este momento tiene los emails y todo de vuestros críos. Entonces ya recogen todo el comportamiento y esos críos, a medida que vayan creciendo, todo lo que van a recibir en su móvil y su tal, está dirigido exactamente, ¿no?, con intereses y objetivos muy concretos. Entonces, bueno, pues todo esto acapara toda nuestra cosmovisión y eso, ¿no?, iba a requerir pues muchísimas reconceptualizaciones, etc. Pero lo que decíamos, ahí lo importante es eso, tener en cuenta que tiene que haber un reforzamiento de las comunidades políticas para que haya soberanía material, es decir, para que la gente se pueda autogobernar, para que podamos gobernar nuestro cuerpo, para que podamos gobernar nuestras comunidades, tenemos que tener capacidades políticas, insisto otra vez en el concepto de capacidad política, no derecho. No estoy en el lenguaje del derecho, de hay que tener derecho a... Eso ya hemos visto que el derecho sin capacidad es un monstruo. Necesitamos capacidades, capacidades de formación, capacidades de poder estar sanas, capacidad, ¿no? A eso se refiere la democracia y el autogobierno. Por eso decía que las condiciones que necesita la democracia, es decir, para que la gente se pueda autogobernar, es para empezar todo un sistema
publicado, no en el sentido liberal, sino la creación de espacios públicos, comunitarios, autogestionados, otra creación del espacio que va a poner en manos de la población todas esas recursos que necesitamos para poder autogobernar nuestro cuerpo y nuestra comunidad. Un ejemplo claro es, por ejemplo, lo del aborto. Es decir, imaginaros, si no pudiéramos abortar, ya no podríamos gobernar nuestro cuerpo para empezar. Pero para poder abortar de manera gratuita y universal, tú necesitas todo un aparataje público de residencias, hospitales, toda una educación pública donde van a crear médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo un sistema enorme que se hace sobre el territorio siempre, porque las escuelas están en el territorio, porque los hospitales están en el territorio, es decir, todo es territorial y eso es lo que hace y da capacidad a la comunidad para poder autogobernarse, ¿no? Y no es simplemente decidir qué voto o qué leche me compro, sino tener toda una vida, que luego entraremos, de cuidados asegurada, ¿no? Etcétera. Eso ya pasaré en la segunda parte cuando hable de la contrahegemonía patriarcal. Bueno, entonces, como decía, claro, ¿cómo se relaciona en este caso este neoliberalismo con el patriarcado, ¿no? Cuando he dicho, cuando hablamos de neoliberalismo patriarcal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo, voy a ponerlo con un ejemplo muy sencillo, que es cuando privatizan las residencias o los hospitales, ¿no? Y quitan camas, por ejemplo. Claro, hay mucha gente ahora que al ser operada ya no se puede quedar en rehabilitación ni en recuperación en el hospital, sino mandan a casa, ¿vale? Mandan a la gente a casa muy rápido. ¿Quién cuida de esa gente en las casas? Las mujeres. Entonces, este tipo de privatización, pero lo mismo, me da igual, podemos hablar de los colegios o de las escuelas, por ejemplo, que han privatizado los comedores o han quitado los comedores. ¿Dónde van esas criaturas a comer? A casa. ¿Quién hace la comida? Las mujeres. Entonces, todo lo que se privatiza termina en trabajo que hacen las mujeres no remunerado, no pagado. O sea, además, no solo sube la carga de trabajo de las mujeres, sino que sube la carga de trabajo no remunerado. Quiere decir que ese trabajo no da capital económico, no da capital cultural, no da ningún tipo de capital, ningún tipo de poder. No digo porque esto luego tiene que ver con el tema de las pensiones, las cotizaciones, etc. Y es a la hora a lo que voy. Es decir, necesitamos un sistema conceptual para pensar el patriarcado neoliberal como un sistema orgánico. Nosotras lo que hemos hecho en el libro este que va a salir ahora de Democracia Patriarcal en castellano, lo que hemos hecho es dar un sistema conceptual para entender el patriarcado en diferentes dimensiones. Hemos analizado sobre todo cuatro dimensiones, que es, la primera dimensión sería analizar las relaciones patriarcales en el ámbito remunerado. La segunda dimensión sería las relaciones patriarcales en el ámbito no remunerado, en el ámbito de trabajo no pagado. Tercera dimensión, relaciones patriarcales en el Estado, leyes, policía, estos de seguridad, etcétera, políticas públicas, regímenes de bienestar, etcétera. Cuarta dimensión, relaciones patriarcales en el sistema, en la esfera público, política y social, arte, cultura, sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, etcétera. Y luego hay otras dimensiones, sexualización y violencia directa de los hombres contra las mujeres. Pero al poner dimensiones, tú vas analizando cada dimensión y vas explicitando la relación que hay entre las dimensiones, para explicar cómo se reproduce el patriarcado. Porque claro, patriarcado llevamos ya muchísimos más años que el capitalismo. Entonces la idea es entender cómo se reproduce hoy en día, ¿no? Pasamos primero del patriarcado feudal al patriarcado liberal, con el capitalismo y la revolución francesa, etc. Y luego de ahí pasamos al patriarcado neoliberal. Entonces, ¿cómo se reproduce el patriarcado? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué se reproduce a pesar de todos los cambios que se dan a nivel tecnológico, a nivel ¿no? social, etcétera? Entonces, eso es lo que hemos querido analizar. Entonces, claro, hay uno de los kits, ¿cuáles? Que, los datos que nos salen, los datos que tenemos en todos los datos, en la primera dimensión, el trabajo remunerado, ¿no? Que ahí es donde vemos diferencias de salario, ¿no? Es decir, las mujeres cobran un 25-30% menos en el trabajo pagado, las pensionistas tienen un 43% menos de dinero que los pensionistas, es decir, todos estos datos que ya son los que más salen en los medios, etcétera, tienen relación precisamente no simplemente con leyes que se hagan en el ámbito remunerado, sino con el hecho de que las mujeres en el mundo hacen todo el trabajo no pagado. Es decir, la carga de trabajo es increíble, porque todo el trabajo no pagado en el mundo, en el 97% son mujeres. Entonces, ahí está, es donde está el desequilibrio. Por eso, cuando se han sacado leyes de conciliación, por ejemplo, no funciona, porque ¿eso qué hace? Que las mujeres salgan del trabajo remunerado, entonces coticen menos,
metan más horas en el trabajo no pagado y menos en el trabajo pagado. E insisto, el trabajo no pagado no da nada, no da capital económico, no da salario, no da capital cultural, no da nada. Y el trabajo pagado sí. Entonces, claro, la cuestión es que al final las mujeres, ¿qué pasa? Que trabajamos unas 400 horas más al año y tenemos muchísimo menos dinero, muchísimo menos prestigio, muchísimo menos capital cultural que los hombres, ¿no? Esta es una de las, digamos, de las características del patriarcado actual. Claro, esto lo digo así porque, de nuevo, obviamente hay que analizar, ¿no? Cuando tú estás analizando, me da igual en Galicia o en el País Vasco, me da igual dónde, qué tipo de Estado, ¿no? Este Estado que estábamos hablando antes, ¿qué tipo de Estado hay? ¿Cómo cambia la situación de las mujeres en base al tipo de Estado que haya? Sí, sí. Y esto es importante también cuando hagamos proyectos de emancipación para ver cómo vamos a plantear el tema del Estado. Porque, claro, con la estadofobia que hay también es muy complicado, ¿no? Con el tema, y claro, la cuestión es que las estructuras públicas y la publicificación que ha tenido el Estado en el siglo XX lo que ha hecho es quitar a las mujeres trabajo no pagado. Y el neoliberalismo lo que hace es devolver otra vez, desmercantilizando además a las mujeres al ámbito privado, familiar y no remunerado. Por tanto, aquí se están dando lógicas que no se daban en el siglo XX, porque en el siglo XX las mujeres consiguieron independencia mercantilizándose, entrando en el trabajo, en el mercado de trabajo, es decir, el trabajo pagado. Es como hemos conseguido muchísimo poder así, y de esa manera, luego capital cultural, etc. Pero claro, en el siglo XXI, entre que el trabajo va a haber menos, entre que el trabajo ya no era lo que era, es decir, ya no da derechos, ya no hay, bueno, ya si hablamos de la reforma laboral, es decir, el trabajo ya es una precarización y es un estado absolutamente intermitente, en donde puedes tener nada de trabajo, luego no trabajo, tres meses sí, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por eso decía, las estructuras públicas, si tú vas privatizando la sanidad, vas privatizando la educación, vas privatizando los servicios públicos, ¿quiénes son las que más usan los servicios públicos? Las mujeres. Si vas privatizando todo eso, ese trabajo es el que las mujeres se van a comer en el siglo XXI, y esto se llama familiarización y desmercantilización. O sea, que te están explotando no mediante el mercado, sino fuera del mercado. Es decir, el neoliberalismo lo que pasa ¿qué es? Que hasta ahora teníamos una gran masa de gente expropiada en el mundo y una pequeña masa de gente explotada. La gente explotada es la que trabaja por salario. La gente explotada es la que trabaja por salario, el proletario, típico, ¿no? Y luego toda esa masa de gente, mujeres por supuesto racializadas, tal, que nunca han tenido salario. De hecho, el 42% de las mujeres en el mundo nunca han tenido un salario, no están mercantilizadas. Entonces, esto se está expandiendo con el neoliberalismo y lo que era el proletariado, ¿qué hace? Desproletarizar, es decir, también llega a los hombres, es decir, el trabajo se precariza, no hay trabajo y entonces llega a expropiación. Es decir, ahora ya hay una parte en Occidente de hombres y de clase media y de mujeres que van a pasar a otro tipo de clase, ¿no? Mediante la expropiación. Esto influye porque esto es una de las causas de que se expande el fascismo también. Quiero decir, el cabreo de muchos trabajadores, hombres blancos, que son los que más votan, están votando fascismo, viene también una pérdida de poder, una pérdida de trabajo, una precarización, del paro, etc. O sea, está relacionado con la expansión de la pobreza. Lo que pasa es que como se da en sociedades patriarcales, pues el fascismo es patriarcal, claro. Es misoginia organizada, porque hay una extrema. Básicamente, ¿no? Es la doctrina del supremacismo del hombre blanco y racista en ese momento. Entonces, bueno, y luego, como decía, ¿no? No me voy a meter en todas las dimensiones, pero lo que quería era explicar cómo hay que analizar todas las dimensiones y cómo las dimensiones entre sí, ¿no? El Estado, el trabajo no remunerado, el trabajo remunerado, el ámbito social, la militancia, porque no hay mujeres, o sea, todo es un sistema orgánico que si tú haces algo en una de las dimensiones va a tener influencia en todas las demás. Digo porque, por ejemplo, en la segunda, el tema del trabajo no remunerado, ahí ha habido cambios. Por ejemplo, los hombres ahora meten más minutos en el cuidado de los hijos. Pero ¿qué pasa? Que como la gente mayor se ha triplicado, ahora el cuidado de las mujeres se ha triplicado, porque las que cuidan a los ancianos y a los enfermos siguen siendo las mujeres, no los hombres. Entonces, se rebaja un poco de cuidado de los hijos, pero se duplica o triplica el cuidado de los ancianos de manera gratuita. Por eso digo que el patriarcado se reposiciona. Es decir, sí, hay algunos padres que ahora empiezan a llevar a los hijos al parque, etcétera, a hacer lo que se llama cuidado muchas veces normalmente lúdico y no rutinario también, pero el cuidado rutinario y no lúdico sigue quedando en manos de las mujeres, ¿no? De nuevo, con esas cargas de trabajo, etcétera, con los problemas de salud mental que eso lleva, el tipo, bueno, todo usted lo que está acá. Bueno, y ya voy a dejar las dimensiones, además, como ya va a salir el libro, si alguien tiene interés, ahí está todo explicado, hemos hecho un montón de entrevistas a todos los partidos políticos, sindicatos, etcétera también. Y ahora pasaría a lo que es, bueno, la propuesta que hacemos, así,
vamos, cuatro pinceladas, una propuesta que hacemos contrahegemónica, ¿no? Es decir, para conseguir un proceso de despatriarcalización y desmercantilización de la vida y de los cuerpos, que se puede empezar mañana mismo, ¿no? Y ahí nosotros hemos propuesto, y en el libro también sale, bueno, cuatro puntos. Entonces, por un lado, y volvemos a los puntos que he ido comentando en un principio. Por un lado, la propuesta sería, en este momento, de nuevo, esto sería para empezar mañana, no sería ya a largo plazo en estas utopías, etc. Esto es una cosa muy pragmática que, como digo, se puede empezar mañana mismo. Por un lado, la construcción de repúblicas feministas y socialistas, bien, pero federales. O sea, el tema de la federalización, el tema de la ideología federal es muy importante porque es, digamos, la ideología política que le da mucha importancia al territorio, ¿no? El federalismo trata de la creencia, cuando se basa en la creencia de que el territorio es muy importante, y por eso los países federales, etcétera, distribuyen el poder territorialmente, ¿vale? El territorio tiene peso, tiene mucho peso. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, nuestra propuesta es que en cada territorio, ¿no? Esto, en la construcción de estas repúblicas, digo, ministerios socialistas, ¿no? Se debería de seguir el principio de subsidiariedad política, que eso lo usa también la Unión Europea, es decir, que el más pequeñito, el organismo, ¿no? El nivel de gobierno más pequeño haga lo que pueda y solo pase al siguiente nivel de gobierno lo que no pueda hacer, ¿no? Para que el grande no usurpe todo. Esto es un buen ejemplo, por ejemplo, de las haciendas vascas, ¿vale? En comparación con la hacienda madrileña, ¿no? En Madrid y en España hay una hacienda seria, que básicamente que es Madrid, que recoge todo, y luego distribuye, luego decide distribuir, ¿no? Esto sería al revés, es decir, nosotros tenemos haciendas, de nuevo, están en manos del PNV, o sea, que tampoco se controla por nada, pero te quiero decir, nosotros tenemos haciendas territoriales, o sea, yo los impuestos los pago en Guipúzcoa. Yo no pago impuestos a la hacienda vasca, no a la hacienda vasca, ni a la hacienda española, sino a la hacienda guipuzcoana. Es territorial, porque esto se hizo en su momento con este principio de subsidiariedad política, de que el pequeño coja todo lo que pueda hacer, las diputaciones cogen el dinero y luego las diputaciones negocian con el centro, el gobierno vasco en este caso, qué dinero dan o no dan, porque si tú le das todo el dinero al del centro, luego decide a quién da, Madrid coge el dinero y luego decide a quién da, claro, si tú coges el dinero, es muy importante, pues luego ya tú negocias, te lo doy, no te lo doy, vas a qué proyectos, etcétera, ¿no? Entonces esto es muy importante y aquí lo que proponemos es que hay que ir más allá, es decir, que los barrios deberían de constituirse como el primer nivel de gobierno comunitario, ¿no? Con recursos y financiación, y luego ya ir subiendo escalas, ¿no? A nivel de territorio, a nivel de nación o de estado, supraestatal, etc. Pero empezar desde el barrio. ¿Por qué? Porque otra de las cosas es que cuanto más lejos del poder, más mujeres hay, y cuanto más cerca del poder, más hombres. Entonces, hay que, por eso digo que hay que territorializar y expandir y agarrar el poder al territorio, empezando por el barrio, que es donde vivimos, que es donde están las mujeres ahí. De nuevo, las mujeres y todas aquellas personas que no tienen ningún otro tipo de voz, y que probablemente no tengan ni trabajo en muchos casos, etcétera, y por tanto no se pueden organizar tanto con el trabajo, ¿no? Es decir, ahora la resistencia a todo este tipo de capitalismo patriarcal colonial hay que hacerlo donde se da la vida, no donde tienes trabajo. De nuevo, porque tienes trabajo aquí, mañana allí, y mucha gente no tiene, entonces donde se da la vida es donde hay que organizar esas resistencias, ¿no? Por eso darle mucha importancia a los barrios y al territorio, como veis, estoy tratando con el territorio, muy amarrado al territorio, y dar esa financiación, recursos y, por supuesto, veto, que ahora hablaré a las mujeres, eso hablaré en el tercer punto. El segundo punto sería, de nuevo, estoy dando pinceladas, pero se habla mucho de cómo poner el cuidado en el centro, es decir, cuando hablamos de capital versus vida, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poner de que el objetivo sea la vida, no el capital, es decir, que se organicen las sociedades en base a las necesidades de la vida y no a las necesidades del capital. Bueno, la necesidad básica de la vida es el cuidado. Es decir, desde que nacemos hasta que tenemos más o menos 15 años somos absolutamente dependientes y luego durante nuestra vida vamos a ser básicamente la otra mitad o también dependientes. Y cuando mejor estamos también vamos a ser dependientes. Entonces, todo este, hay que hacer por supuesto una clasificación del cuidado, porque ahora todo el mundo habla de cuidado y parece que todo es cuidado, no, hay que hacer una taxonomía explícita de cuidado profesional, de cuidado, ¿no? Especializado, diferentes tipos de cuidado, cuáles necesitan afecto, cuáles necesitan afecto, etcétera, etcétera, pero para poner el cuidado en el centro, ¿qué hay que hacer? Que el cuidado sea obligatorio y rotatorio. Obligatorio y rotatorio. De hecho, la Constitución de la Ciudad de México tiene dos artículos sobre este tema del cuidado. Obligatorio. Entonces, nosotros proponemos eso, que sea fuente de derechos y obligación el tema del cuidado y que sea rotatorio y que lo haga toda la gente. Es decir, desde que entramos ya en la escuela, ya varios días a la semana es de cuidado,
¿no? Es decir, actividades de cuidado que implica estar con otro tipo de gente, otros cursos, otro tipo de personas, etc. Lo mismo en las empresas, lo mismo en todos los sitios, es decir, que sea de obligación, como es hoy obligatorio el trabajo para poder vivir, el cuidado. Y quien no cuide no tendría acceso a determinadas cosas. Esto es así. Estamos muy a favor también de la coacción y de la disciplina, porque no tenemos una voluntad, porque llevamos miles de años contaminando. Entonces, el tema de la voluntad ya es como que no. Pedagogía sí, siempre, depende de pedagogía también, pero luego coacción y eso, y por eso hablamos de estados y repúblicas feministas y no de pueblo feminista, eso no. O sea, quiero decir, estructuras que obliguen a la gente a cuidar, porque la gente no quiere cuidar. Entonces hay que cambiar todo este sistema. Y de nuevo, junto con esto, para que esto tome el centro, por ejemplo, prohibir, de nuevo, esto es muy pragmático, porque en una utopía no tendríamos trabajo asalariado, pero tal y como estamos ahora, no se podrían meter más horas en el cuidado remunerado que en el trabajo, o sea, que en el trabajo remunerado que en el trabajo no remunerado. Entonces, ninguna persona podría estar metiendo más horas en, me da igual qué, trabajo no pagado que en el pagado. Entonces esto vas equilibrando y entras en un proceso de desmercantilización de la vida, poco a poco, al ir reduciendo, digamos, el trabajo pagado, ¿no? El trabajo que se llama asalariado, y ir aumentando todo eso que ahora se llama trabajo no remunerado, que obviamente en otro tipo de repúblicas pues sería diferente, no habría esa división. Vale, luego, el tercer tema. Ah, no, y aquí una cosa muy importante, claro, para todo esto hacen falta procesos constituyentes feministas. Es decir, para todo lo que estamos hablando de un proceso de desmercantilización y de despatriarcalización, hacen falta constituciones feministas y, por tanto, procesos constituyentes feministas, porque no estamos hablando solo de que, ¿no? como hasta ahora, que las constituciones y tal hablan de competencias, ¿no? financieras, económicas, políticas, sino meter y encargar en esas propias constituciones, de nuevo, explicitar cómo se va a hacer la redistribución y la producción del trabajo, del valor, cómo va a ser el valor, es decir, cómo se va a producir el valor, y de nuevo qué consecuencias van a tener todas esas redistribuciones en el capital económico, capital cultural, social, etc. El capital cultural al final es la formación que tenemos, el capital económico, el dinero, y luego está el capital social y el capital simbólico, que es el prestigio, la autoridad, etc. El capital social, los contactos. Entonces todo eso, que es lo que hace el poder, son diferentes poderes, y qué es lo que hace la diferencia entre hombres y mujeres, entre racializados y no racializados, son esas diferencias de capital económico, cultural, simbólico, etcétera, que se llama violencia simbólica, que hoy no lo puedo meter. Entonces eso, es decir, constituciones y proyectos constituyentes que hablen de toda la vida, no simplemente de lo que se ha entendido como política y competencias en el ámbito liberal y muy relacionado con el derecho, sino con las capacidades. Por eso vuelvo, ¿cómo se van a hacer esas capacidades? O sea, a mí no me vale que me hables de derechos, que derechos tengo, sino que se asegure cómo van a ser esas capacidades, quién se necesitan para tener esas capacidades de autogobierno, es decir, de conocimiento, de pensamiento, de pensar, ¿no? de poder discutir y argumentar tus posiciones, etc. Todo, de nuevo, ¿no? trabajado desde un punto de vista constituyente. Luego, el tercer punto sería lo que llamamos el consociacionismo feminista. Es un nombre horroroso, consociación, viene de, bueno, se utiliza mucho en política, en Kurdistán, también hacen esto, ahora os explicaré, en Bélgica también tiene un sistema consociacional, Bosnia y Herzegovina, es decir, es un sistema en donde toma en cuenta no solo un voto una persona, sino las comunidades y los grupos sociales que tienes a la hora de gobernar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es Bélgica. Bélgica tiene Flanders y Valonia y se tienen que poner de acuerdo ambos para aprobar algo. No es suficiente con tener una mayoría. Es decir, no es suficiente con que tengas un 64% a favor de una ley, imaginaros, si son valones. Tienen que estar las dos comunidades de acuerdo y tener mayoría en las dos comunidades para seguir adelante. Entonces, ¿esto qué se propone? Las kurdas, por ejemplo. ¿Los kurdos qué han hecho? Los kurdos han hecho, de nuevo, ejército de mujeres, ejército de hombres. En cada dirección que hay un hombre, hay una mujer. Entonces, lo que proponemos es, en todo tipo de espacios políticos, me da igual, comisiones, departamentos, centros, directivas, o sea, en todos los sitios donde se tome el poder, si hay un hombre presidente, habrá una mujer presidente. Si hay un ministro de Economía, habrá una ministra de Economía. Etcétera, etcétera, a todos los niveles, incluyendo los colegios, los sindicatos, etcétera. Eso es consociacionismo. Tienen que estar representadas las diferentes clases o grupos sociales, porque no parten de la misma base. Y esto además esto implica que también en determinadas cuestiones se tenga en cuenta la lengua, la edad y
diferentes capacidades o discapacidades, etc. Es decir, abrir lo que, bueno, lo que es mandar, o sea, lo que es mandar, ¿no? Que sea muchísimo más, pues, como se dice, consociativo. Luego, obviamente esto no soluciona solo, la presencia de mujeres no implica gran cambio. Lo que hay que hacer es, junto con esto, cambiar las reglas de juego, ¿no? Sería el ajedrez, cambiar las reglas de juego y que sean, obviamente, reglas feministas, ¿no? Por eso estoy hablando de procesos constituyentes que tienen que ser feministas, en ese caso, por supuesto, anticapitalistas y antirracistas. Y luego, por último, ahí lo que nosotros proponemos es el veto de las mujeres, por un lado, en todos los sitios, organizaciones, asociaciones, partidos, sindicatos, etcétera, movimientos que sean mixtos, incluyendo un parlamento no mixto. Es decir, por ejemplo, que los sindicatos, los partidos que son mixtos, se creen mesas feministas y que esas mesas, donde están organizadas las mujeres dentro de esa organización mixta, tengan veto sobre determinados temas y la última palabra sobre otros temas. Y esto ya se ha empezado a hacer. Por ejemplo, aquí ya los sindicatos, el ALA, etcétera, ya han montado mesas feministas, EH Bildu también tiene una mesa feminista, etcétera. Es decir, ya los movimientos sociales, los jóvenes, ERNAI, etcétera, ya están montando esas mesas feministas, en donde, de nuevo, porque si no, no gobierna, sino la inercia es patriarcal absolutamente, los que más hablan son hombres, los que definen son hombres, los que toman determinadas responsabilidades son hombres, etcétera. Entonces, esta es una de las estrategias, de nuevo, que se puede poner en marcha mañana mismo, y de hecho así ha sido, porque en los últimos 4 años lo han puesto en marcha en un montón de sitios, ¿no? Por eso son pragmáticas, son medidas pragmáticas, pero que ya llevan a una despatriarcalización, como digo, ¿no? Y ahí por eso decía, pues parlamentos mixtos, pues parlamentos no mixtos también. De nuevo, porque estamos en un proceso de despatriarcalización, llegará un momento en que cuando se aparezcan los hombres y las mujeres, que es lo que nosotros reivindicamos, no hará falta parlamentos no mixtos. Porque tampoco serán mixtos, porque no habrá hombres y mujeres. Claro, en nuestra perspectiva, yo hablo desde mucho desde el neomaterialismo feminista. Desde el materialismo feminista, nuestro objetivo no es la igualdad entre hombres y mujeres, exactamente igual que no pedimos tampoco la igualdad entre obreros y capitalistas, ni igualdad entre blancos y negros. Lo que pedimos es la desaparición de los blancos y los negros, de los hombres y las mujeres, de los obreros y los capitalistas. ¿Por qué? Porque, como sabéis, ya desde Beauvoir las mujeres se hacen, los hombres también, y si se hacen, pues se deshacen, ¿no? Entonces hay que deshacerlos. O sea, esa es una estrategia que ya lleva además muchísimas décadas y que bueno, y que ahora se nota mucho porque la juventud viene de otra manera y se ve como en las últimas décadas esas estrategias han funcionado mucho, ¿no? Lo de hibridar un poco, lo de transitar, ¿no? Etcétera, lo de ir, bueno, la bisexualidad, la tal, todas las nuevas etiquetas que están saliendo, que es al final, bueno, ir creando nuevos géneros o ir desarmando los géneros que hay, que es más, crear identidades que no son identidades de género. Entonces, en todo eso se ha avanzado mucho y eso es fundamental, porque son cuerpos donde los sistemas de dominación se dan dominando cuerpos que están marcados. Por eso algunos cuerpos se expropian y dominan de otra manera y otros cuerpos de otra manera. Las mujeres son una consecuencia de un proceso de sexualización, igual que las negras o las, ¿no?, las racializadas son una consecuencia de un proceso de racialización del cuerpo. La raza no es una categoría biológica, pero el sexo tampoco. Hoy no nos vamos a meter con eso, no da tiempo. Pero el sexo tampoco. Entonces, esos procesos de materiales, que son materiales de crear cuerpos y vidas de mujeres, cuerpos y vidas negras, ¿no?, etcétera, son procesos materiales que se pueden cambiar. Es decir, podemos dejar de crear vidas de mujeres, se puede, es posible. De hecho, en la historia ya hay muchas culturas que han tenido más de un género, han tenido hasta 5 géneros, etcétera, ¿no? Entonces, parece que son cosas que siempre han estado ahí y no han estado siempre ahí y se pueden deshacer. Y nada, entonces terminaría ya diciendo, pues, como he empezado un poco, ¿no?, que la idea central al final, es decir, todo lo que explico ahora de la República Feminista, como veis, está relacionado con lo que decía de la soberanía material, de esa capacidad, ¿no?, real para transformar para, ¿no?, y para establecer procesos de bienestar material y de emancipación. ¿Y por qué? Pues, y lo que decía antes, que me ha abierto, o sea, no puede haber democracias ni puede haber emancipación sin que la gente pueda gobernar su cuerpo y su propia comunidad. Y el objetivo, entonces, en este momento es, pues eso, crear utopías para que nos ayuden y nos guíen y nos emocionen en este proceso de emancipación. Gracias.
ábrese un turno de debate. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Estoy muy, muy de acuerdo en prácticamente todo. O sea, me parece fantástico lo que acabas de decir. Se me abren muchísimas cosas que no voy a poner aquí porque si no estaríamos hasta las tantas. Hay una cuestión que a mí me está preocupando últimamente y por mis circunstancias laborales, que un poco dando más importancia al tema de la descapitalización del trabajo no remunerado, demás, que es el teletrabajo. El magnífico teletrabajo que ahora nos trajo la pandemia, y que bueno, yo intentaba desde mi posición, que bueno, tenía que tomar una serie de decisiones y pretendía que solo pudieran teletrabajar los hombres y que tuvieran que venir a trabajar las mujeres, porque el teletrabajo estaba confinando a las mujeres en sus casas. Estábamos viendo que en los lugares de trabajo estaban llenos de hombres durante la pandemia, durante todo este proceso, y las mujeres eran las que solicitaban, supuestamente bajo una pátina de libertad, ¿no?, la posibilidad de teletrabajar. Y eso estaba provocando unas disfunciones tremendas, pero bueno, al final no pudimos hacerlo porque incluso a estas mujeres nos cabreaban, decían que querían teletrabajar, pero no, tú vete a trabajar y que se vayan en casa, que tiene a los niños, que se van en casa sin colegio y todo esto. Y al final no pudimos. Entonces yo creo que el teletrabajo también es una de las cuestiones que están ahí dando mucha... Y después hay una cosa que a mí me petó un poco la cabeza, que es el tema de empezar desde los barrios, ¿no? Decimos que sí, cuanto más cerca del poder, menos mujeres. Pero mi experiencia en eso también dice que comunidades de montes, comunidades de vecinos, direcciones de las federaciones de las asociaciones de padres sin madre, están llenos de hombres. Y no eres capaz de hacer ese movimiento de cuando realmente hay una decisión y tal, eso del tema de la militancia de las mujeres, de que desaparece, es que vas bajando y sigue pasando hasta el final. Entonces tampoco, no me parece que no sé si eso sería posible. Y además hay una cuestión aquí que también me preocupa, que es el tema del aumento de la burocratización. O sea, si todas estas estructuras al final nos van a llevar a lo mejor a un proceso también de papeleos que nos perdemos todos. Bueno, más cosas, pero ya no. Gracias. ¿Respondo ya? Vale, sí, lo del tema del teletrabajo, es lo que decías, se está produciendo un nuevo espacio. De hecho, ya en las áreas urbanas, ya habréis visto que ya están empezando a cerrar H&M, Zara, un montón de sitios de las avenidas, porque ahora ya se compra todo por internet, cada vez más. Entonces, vamos a ver cómo cambia absolutamente el espacio urbano. Probablemente habría otro tipo de servicios, terrazas, etcétera, pero cómo el comercio, por ejemplo, va desapareciendo, ¿no?, y se ponen unos núcleos. Esto lo digo porque lo del teletrabajo también es, de nuevo, creas otro espacio, que es en este caso en casa, que muchas veces era más en la casa familiar, y la familia es un núcleo de explotación en el patriarcado. Eso es así. Otra cosa es que no sea lo mismo la situación de las familias blancas que de las familias racializadas, por ejemplo, porque hay diferencias, etc. Pero la familia es el núcleo primordial de explotación, es donde las mujeres hacen un trabajo no remunerado, un trabajo esclavo, total, ¿no? Que es lo que dices, claro, estás haciendo un teletrabajo, sí, con el instituto, con no sé quién, mientras estás cuidando a los hijos, mientras estás cocinando, mientras estás lavando, mientras además le dices al señor que tiene que comprar, porque eso no se ha ido a hacer la compra cuando estaba en confinamiento, porque se podía salir hacer la compra. Entonces hemos visto muchas cosas en la pandemia que reproducen eso, ¿no? Es decir, cómo en cuanto cambian y de repente un espacio se vuelve un espacio privilegiado, como ir a la compra, cogen los hombres y las mujeres se quedan en casa. Y ahí, ¿cómo cocinar? Bueno, lo de cocinar es ya en vivo, pero fregar no, pero es que aparte que desde que cocinan han inventado una carrera, han inventado el talento culinario. O sea, todo está para la realidad. Nosotros tenemos el masculinaricenter, que le llamamos masculinaricenter. Son todo hombres que le dan siempre muchas gracias a su mamá y a su amona, sí, pero tu mamá y tu amona no está ahí, estás tú cobrando, y carreras que valen una pasta de más, ¿no? Entonces, en todo da igual. Entonces, entre el tema del teletrabajo, hay otra de las cosas, es lo que decía antes. Claro, ¿cómo vamos a hacer barricadas digitales? Porque ahora ya, en las carreteras muy bien, pero ¿cómo? Ahora ya hay otro mundo entero, que es el mundo digital.
en donde de nuevo no solo trabajamos gratis, sino además hacemos ese teletrabajo, ¿cómo nos organizamos en contra de ese teletrabajo? ¿Cómo hacemos barricadas digitales? ¿Cómo aprendemos a encriptar, a desencriptar? O sea, por eso que vive toda una era en donde no, los gobernantes no están a la altura, desde luego, a la hora de eso, de implementar, por ejemplo, en el currículum, etcétera, una serie de instrumentos y capacidades que tiene que tener todo el mundo en la era digital, ¿no? Y de nuevo, ¿cómo controlar cuando trabajas o no trabajas? ¿Qué pasa con los horarios? Por eso digo, es una desregulación absoluta del trabajo que lleva a una mayor explotación y a una mayor desposesión al final, ¿no? Porque además no se recibe nada. Entonces es súper interesante este tema y supongo que irán saliendo muchísimas cosas nuevas en torno a cómo se produce el espacio en la era digital, ¿no? El espacio de acumulación del capital. Luego lo del barrio, claro, por eso decíamos. Por eso he dicho lo del veto de las mujeres y la mesa feminista. En toda organización mixta, incluyendo los barrios, si tú no tienes a las mujeres organizadas, no vas, es imposible. Es imposible. Y por eso yo soy muy a favor de, además, en ese caso, por supuesto, mediante pedagogía también, pero socializar el tema de que participar es obligatorio. Gobernar es obligatorio. Si no se participa, te quedas fuera. Porque si no, nos pasa lo que nos pasa hoy, que sí, haces el proceso de democracia participativa bastante muchas en general, pero la gente quiere participar. Es decir, no hay una cultura de la participación porque no hay una cultura de gobernarse, de tomar decisiones, de saber cómo funciona el mundo en el que vives. Por eso yo estoy, por ejemplo, ahí a favor de la obligación, junto con, de nuevo, procesos pedagógicos, etcétera, pero de la obligación. Es decir, si estamos obligados a autogobernarnos y por tanto tienes que participar y tienes que tomar decisiones, etcétera, y va a haber medidas en donde es eso, tú no puedes hablar más de 12 minutos, pasar la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Son toda una serie de medidas que están estudiadas, que se tienen que implementar. Y por eso tiene que haber en los organismos mixtos una mesa de mujeres, porque si no, a ver quién lo implementa. Nada, esa es la cuestión. Y por eso lo del veto y un montón de cuestiones, porque si no, no vamos a gobernar, es que no vamos a gobernar ni en el barrio ni en ningún sitio. Y sí, lo de la burocratización es parte de este proceso neoliberal de todas formas, porque es una burocratización curiosa, porque no es tampoco la del Estado tradicional, es el tema este de la evaluación, la autoevaluación, o sea, todo esto que no vale para nada, hacer informe de todo lo que haces, o sea, absurdo, es gastar tiempo, nadie lee esos informes, desde que se hacen evaluaciones todo va peor, entonces, eso es terrorífico, eso es lo del new management neoliberal, en realidad que no es tanto la burocratización que decía Max Weber, sino otro tipo de gestión, es decir, meter de repente, inventarte esto que llaman gestión. Ahora todo el mundo tiene que hacer gestión. Por ejemplo, el profesorado, gestión, investigación, clases, bailamos ya también si quieres. Claro, ¿y qué es la gestión? Nada, no aporta nada al conocimiento, no aporta nada a la formación, no aporta nada. Es un control, es tener controlada a los trabajadores y trabajadoras por el simple hecho de controlar, además, o sea, sin ningún tipo de eficiencia. Entonces, completamente en contra. Sí, ahí va, sí. Muy interesante la palestra. Gustóme mucho los cuatro pasos con cosas. Sí, gustóme mucho los cuatro pasos con cosas que se puedan hacer. O sea, hay un problema que tengo con la explicación del principio, probablemente una manía mía, porque no consigo convencer a nadie, que o uso dos termos neoliberal y neoliberalismo. Yo entiendo que cuando estábamos en los 70 y fuera de Reagan y tal, que tal, usábamos de neoliberal tenía sentido porque en aquel momento ainda había una conexión con la tradición liberal y ainda, como diríamos, había algunos límites para lo que se podía hacer. Pero ahora mismo entiendo que deberíamos cambiar de la manera de llamarle a esto y buscar algo que denomine por varias las cosas que citaste, el capitalismo privatizador, propiador, no sé, desposesor, algo así, pero que realmente neoliberal, una, estamos utilizando una palabra que tiene connotaciones positivas, que me parece muy grave, y estamos, digamos, ocultando que realmente es la naturaleza real de ese capitalismo. Claro. Sí, a mí lo de neoliberal se llama porque viene un poco del ordoliberalismo, sí, que es un poco, bueno, lo de lo del emprendedor, lo del individuo emprendedor, etcétera, ¿no? Se le llama neoliberal un poco porque tiene esos rasgos y porque es verdad que es un proceso que empieza con Thatcher y Reagan. O sea que aquí va a llegar más tarde, al Estado español va a llegar más tarde, además va a llegar justo también en el proceso democratizador. Entonces va a ser un lío, ¿no? De pasar de un fordismo a unos regímenes schumpeterianos, también se le llama así,
o neoliberales en sentido, pero es verdad que ahí nosotros usamos a veces la palabra necroliberalismo. Necroliberalismo. Porque el liberalismo del siglo XX gestionaba, producía vida para ser luego explotada. Y este necroliberalismo no es biopolítico, es necro. Es necropolítica, no es biopolítica. Tiene una parte muy gorda de necropolítica, entonces le llamamos necroliberalismo. Algunos le llaman también capitalismo tanatopolítico. Hay que decir que se ha gustado. Muchas gracias por esta aclaración de futuro, ¿no? Que yo veo muy incierto y muy negro, y es la primera vez que alguien le da una forma positiva, o utópica, o maravillosa, a este futuro tan negro que tengo en diante. Y si te inventaste o fuiste capaz de escribirlo, porque es la primera vez que oigo tantas bondades del futuro, en vez de estar utópicas, ¿cando crees ti que podremos conseguir eso? Si ti que fueses capaz de verlo, ¿cuánto tiempo me das? Porque yo no lo voy a ver. Pero, ¿qué quieres verlo? ¿Tú qué crees? ¿Dentro de 3.000 años o dentro de 5.000 o pasado mañana? Bueno, sé que es una exageración preguntarte esto, pero bueno, todas las gracias por enseñarnos que puede haber utopías prácticas. Y nada, gracias. Gracias a ti. Bueno, ya sabéis que en política es la ciencia más difícil para hacer previsiones. Porque tenemos que contar con los sujetos humanos, que son predecibles. Entonces, está muy difícil en este momento saber los tiempos. Porque, es decir, yo sí puedo, por ejemplo, no sé si me arriesgo a decir, aunque llevo ya 15 años diciendo que, por ejemplo, que yo y más gente, que iba a venir violencia, mucha violencia, y ya está empezando a llegar, por ejemplo, va. Entonces, esto sí lo podemos ver. Va a venir ahora una década o dos de violencia directa, no solo estructural, de precarización absoluta, sino violencia directa. Eso sí lo puedo prever. También puedo prever, de nuevo, que van a desaparecer ciertas, como decía, ciertas instituciones a las que estamos muy, muy acostumbrados, muy acostumbradas, sobre todo entre ellos el Parlamento y, de nuevo, toda la construcción que se ha hecho alrededor del trabajo asalariado, ¿vale? El sindicalismo va a desaparecer, va a cambiar, está cambiando en principio, un cambio. Pero lo que es más difícil, es decir, es fácil ver, más fácil ver la fecha de caducidad de ciertas instituciones y lógicas, lo que es más difícil es prever cuándo pueden venir, digamos, esas resistencias organizadas, ¿no? Que tengan suficiente fuerza como para hacer cambios estructurales. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía la forma que va a tener el enemigo, que es lo que os decía, es el capitalismo digital. Es absolutamente nuevo. Entonces, en este momento es muy difícil para todo el mundo, incluso para las élites, imaginar, de nuevo, ¿no? Lo que decía ya también con el teletrabajo, cómo va a ser nuestro día a día dentro de 15 años o 20 años, en ese margen. ¿Por qué? Porque volvemos a lo del gobierno algorítmico, es decir, nosotros dentro de poco vamos a llevar ya, igual que llegamos al móvil, vamos a llevar el móvil inserto, ¿no? En la piel. Y no pasaría nada, si nosotros controláramos estos aparatos sería maravilloso para la medicina y para un montón de cosas, porque te miden todo, es decir, te cogen todo tipo de datos increíbles, ¿no? De conocimiento de cómo funciona tu cerebro, de cómo funcionas tú, absolutamente, que sería increíble para el conocimiento científico. No está en nuestras manos. Entonces, tiene un peligro, pero lo que te quiero decir es que hasta que no tengamos los chips, es muy difícil organizarte para hacer contra a esas corporaciones que van a ser las dueñas de estos chips. Porque es tan complicado lo que decía antes, ¿cómo van a ser las barricadas digitales? ¿Cómo nos van a extraer el valor? Es decir, cuando ya no haya el tipo de espacios, ¿no? Que ya están desapareciendo, ¿no? Que eran las fábricas, que eran los sitios donde se junta mucha gente a trabajar. A medida que va desapareciendo esto y ya se individualiza, ya sean los riders, ya sea el teletrabajo, ya sea tal, ¿cómo se va a organizar el sindicalismo ahí? No lo podemos ver todavía. ¿Por qué? Porque no está del todo, todavía no estamos en ese gobierno algorítmico, está todavía mezclado con el gobierno normal, con el que conocemos de toda la vida. Entonces es muy difícil también para el propio sindicalismo y los movimientos sociales prever
¿cómo vas a tener que luchar contra eso? ¿Y cómo vas a poder utilizar, por ejemplo, el tema de las criptomonedas, ¿no? O el tema del blockchain? Blockchain es el método que se utiliza en este momento para las criptomonedas, las divisas digitales, ¿vale? Claro, las divisas digitales, ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer los bancos? No tiene pinta. Sabéis que con la divisa digital no hace falta la banca. No hace falta, en teoría, la banca. Entonces, una de las luchas de la izquierda dentro de 20 años va a ser, ¿no?, montar estructuras de divisas digitales públicas o propias al margen de la banca. Puede ser. Puede ser, pero nada más hay que esperar cómo va a jugar la banca. La banca ya está metiéndose en la criptomoneda, ya está metiéndose en ese mundo, pero no se sabe cómo se va a desarrollar. Algunos lo quieren prohibir, otros no. Entonces, está muy difícil ver, en ese nivel, calcular en el tiempo, porque no se sabe la velocidad que lleva esta necropolítica, ni este gobierno algorítmico, ni las consecuencias de todo lo que va a traer. Es decir, cuando una máquina decida sistemáticamente que a ti no te operan porque, no, porque fumas demasiado, no haces suficiente deporte, y esa decisión además no la va a tomar una persona, sino que la va a tomar un algoritmo, ¿cómo nos vamos a organizar en contra de eso? ¿Me entiendes? O sea, hay un montón de cosas que todavía, como no sabemos cuándo se van a establecer, aunque veamos que van a ser 10 o 20 años, no sé cuánto va a durar la preparación en contra de eso. O sea, lo más difícil es saber el tiempo que va a durar la resistencia, o sea, hasta que se preparen resistencias de nuevo efectivas en contra de todos estos nuevos maneras de gobernar. Entonces estamos ahí, estamos en esa transición. Claro, por eso también muchos sindicatos tienen ese problema, que todavía tienen la patronal tradicional y hacen como de freno, pero luego tienen un montón de gente que no está afiliada porque hay un montón de trabajos que no tienen patronal, las trabajadoras domésticas, tal, ¿no?, los globos, los falsos autónomos, es decir, hay toda una serie que cada vez es mayor de gente que es imposible, digamos, que no tiene patronal o que es imposible organizar, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, hay que palparlo para que ante eso podamos pensar en nuevas maneras de resistencia. Pero bueno, yo creo que en un sí, es decir, lo que vamos a ver, lo de las utopías ya sabes que siempre es una vía, un horizonte, o sea, nunca se llega, ¿no? Pero están en unas propuestas maravillosas. Hoy no nos ha dado tiempo, pero desde el neomaterialismo, desde la ciencia, cómo se entiende la materia, cómo se entiende la vida. O sea, está habiendo una revolución increíble en las ciencias con todo este tema, maravilloso, maravilloso. Y eso llegará a las próximas generaciones, se socializarán en estos nuevos conceptos y, ¿no?, y visiones, y por tanto utopías y predicciones, porque las que tenemos ahora son modernas y nadie se las cree del todo, fallan, fallan, no ilusionan, no, nadie se cree que vamos a llegar a un paraíso cristiano donde todo va a ir bien, ¿verdad? Como si cogemos el Estado o si hacemos no sé qué. Entonces, bueno, todo eso, de nuevo, requiere su tiempo, pero yo creo, de nuevo, que como siempre en la historia de la humanidad, nos matamos cada 10 años, pero luego hay resistencia y hay mejoras. Entonces, esto es cíclico. Bueno. Dome moito gusto escoitarche cando falastes de levar para ser realmente demócratas que tiñemos que cuidar na natureza. A ver, repite. Para gobernarnos democráticamente que tenemos que llevar el poder al barrio. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, es más, siempre digo así, entre coña y serio, que cuando yo gobierne voy a hacer mi barrio, que es el Maño, independiente. Llevándolo al sentido práctico y dejándonos de la utopía, ¿cómo hacemos? Porque tú hablas mucho de llevar a la práctica eso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago yo, desde mi pequeñez, para que mi barrio sea independiente? Bueno, ¿cómo tengo que empezar ese proceso? Para lo de independiente no lo sé. Para lo de autosuficiente no se puede porque somos dependientes. Que eso es otra de las complicaciones, ¿vale? Porque ahora venimos de la modernidad donde se creía en el sujeto autosuficiente, el sujeto racional universal, eso ya ha desaparecido, todos somos hiperdependientes, los barrios sobre todo. Pero ¿cómo hacer? Pues por ejemplo, ya se estaba organizando algo que no habíamos visto los últimos, o sea, que hace 20 años no era tan usual, y es sindicatos de vivienda por barrios, asociaciones antidesahucio por barrios. Estos de consumidores por barrios. Entonces, este tipo de asociaciones que ya empiezan, eso es lo que hay que ir coordinando y lo que hay que ir solidificando en estructuras coordinadas, ¿no?, en esos mismos barrios, del mundo, que es donde está la gente, trabaje o no trabaje. Y eso, de nuevo, claro, en algunos barrios se hará, o sea, se ha empezado a hacer, pese a que luego hay barrios muchísimo más complicados, hay barrios que no tienen vida de barrio, etc. Porque aquí la idea es que solo los barrios no lo pueden hacer. Por eso yo estoy hablando todo el rato de diferentes escalas.
Es decir, un barrio, si no tiene una financiación y unos recursos públicos que el Estado, lo que llamamos tradicionalmente el Estado, le garantiza, es imposible, porque tú tienes barrios ricos y barrios pobres. Y este es uno de los problemas. Cuando se habla de lo comunitario está bien siempre que tengas luego un Estado que te asegure que todas las comunidades van a tener los recursos y las capacidades para llevar a cabo, ¿no? Digamos, para gobernar su barrio, ¿no? Entonces, por eso, es un organigrama orgánico donde tú necesitas, solo los barrios no van a ningún lado, porque además es que ni soberanía alimentaria viene de los barrios, quiero decir, es imposible. Entonces, toda esa soberanía material tiene que ir en diferentes escalas, niveles de gobierno, de nuevo, que sean vinculantes, por eso digo, no en constituciones que digan que, yo qué sé, que el gobierno tiene competencias en tal, no, que aseguren que los barrios tienen tal y cual, para poder, de nuevo, ¿no? Invertir recursos en esto, en lo otro, decidido por las asambleas de los barrios, asambleas donde, como digo, tienen que haber vetos de mujeres, etcétera, es decir, todo ese engranaje tiene que estar soportado por estructuras estatales, porque si no, no aguantan los barrios. Porque además tienes, de nuevo, barrios envejecidos, barrios con muchísimos migrantes y por tanto muchísimo menos capital económico, cultural y social. O sea, entonces todo eso tiene que haber siempre una estructura más amplia que te da los recursos para eso, sin quitar poder de decisión en muchísimos ámbitos a lo que serían los barrios, ¿no? Pero bueno, por ahora se están haciendo por asociaciones. Y creo que eso es un síntoma de lo que estamos viendo. Es decir, esto se está haciendo porque no hay otra, porque no hay otra. Es decir, el propio sistema va a llevar a que se creen resistencias a ese propio sistema. En el capitalismo industrial, ¿cómo se luchaba? ¿No? En principio, el capitalismo industrial patriarcal. Mediante los sindicatos, porque los sindicatos son esas organizaciones que se crean en las fábricas, que es donde se produce el valor en un capitalismo industrial. Entonces, la resistencia al capitalismo digital, al capitalismo neoliberal o necropolítico, va a venir desde otros sitios, allí donde se produce o te explotan el valor, que ya no es solo en la fábrica, como digo, que es en las casas, que es en los barrios, etc. Entonces, hay que ver ahí cómo se hace esa transición, pero se dará, estoy convencida, ¿no? Felicidades por la conferencia, que ha sido extraordinaria, y sobre todo muy agradecido por la utopía, porque la utopía fundamenta nuestra esperanza y hace que el mundo no sea tan absurdo. Yo quería hacer hincapié en una idea, que es la idea de territorio, la territorialización y la nación. Nacionalismo, porque en muchos sectores de la izquierda, en grandes sectores que leyeron a Marx y son comunistas, tienen en la cabeza la idea de internacionalismo y de cosmopolitismo, palabra que fue acuñada por un escritor, Diego Manolo Rivas, como la ideología de los cosmopaletos, porque dicen que lo del territorio y lo de la nación es cuestión de paletos y pailans, y ahora el mundo es un mundo global, y que lo progresista es el desarraigo y es la identificación, la internacionalización. Entonces, bueno, un poco era eso. Quería que comentaras un poco idea de territorio y luego la nueva idea de... O sea, lo que me encantó fue lo de utopía y esperanza. ¿De utopía y? Y que fundamenta nuestra esperanza, no la otra esperanza. Gracias. Pues sí, a ver, bueno, además es que en el Estado esto sufrimos, este tema de los comunistas ilustrados, ¿no? El tema este de los comunistas españolistas, quiero decir, vamos, básicamente, porque es que los cosmopolitas en España son españolistas, o sea, no... Entonces, eso uno. Segundo, para ver internacionalismo tendrá que haber naciones, vamos, digo yo, porque, ¿no? Si es internacionalismo, pues
que yo estoy súper a favor, por eso mismo. Es que, de hecho, además, la izquierda tradicionalmente siempre hemos estado a favor del internacionalismo, es decir, de la solidaridad y alianza entre los pueblos o naciones, porque en la edad moderna se le llama naciones. No les guste o no a estos ilustrados. Ahí lo que pasa es también que, con el tema del comunismo o de... Bueno, son ideologías de la modernidad, y las ideologías de la modernidad tienen unos principios, unos fundamentos teórico y filosóficos liberales, ilustrados, en ese sentido, ¿no? De creer en la universalidad, de creer en ese individuo, ese sujeto autónomo, ¿no? En la moral universal, etcétera, que es lo que se ha criticado del feminismo todo el rato, que es un sujeto champiñón que no sabe nadie de dónde aparece, que no existe eso, y que es esto de, ¿no?, hablar de almas cosmopolitas flotando en el universo. Entonces, por eso lo de territorializarlo todo, materializarlo todo. Eso es lo que, ¿no?, ya venimos desde los años 70, yo no me había nacido, pero ya vienen todas esas corrientes también de coloniales, en el proceso de descolonización, etc. Diciendo de nuevo, aparte de que hay por supuesto muchísimo marxismo que es internacionalista y nacionalista en ese sentido, o sea, a favor de la independencia. Desde luego en el País Vasco siempre ha sido ese mayoritario, bueno, y ETA mismo es uno de esos ejemplos de marxistas, diciendo que eran marxistas, ¿no? Pero a lo que voy es eso, es lo de ahí que está incrustado, esa idea de que puede haber una democracia global sin que haya democracia local, es horrendo, es una barbaridad. Claro, es una barbaridad, es no pisar suelo, porque es ese sujeto, es la gente, ese sujeto universal que no pisa suelo. Ese sujeto al que alguien le ha limpiado el culo, le ha dado de comer, le ha criado hasta los 18 años, ¿no? Y de repente puede flotar en el universo porque tiene todas las capacidades para flotar en el universo. Bueno, pues eso, esa es la ideología liberal, ilustrada, en ese sentido, porque ha traído cosas muy buenas la ilustración, pero tiene esa parte de que no toca suelo, no toca suelo porque está hecho por señoritos, básicamente. O sea, por eso digo que todas las ideas, en general, modernas, son androcéntricas, son hechas por señoritos. Son por señoritos a los que, es eso, nunca, no pisan suelo, es que no pisan suelo. ¿Tú cómo puedes hacer una teoría? La teoría política es la teoría política liberal. Pero empezando, ya sé que amaréis mucho a Rousseau y todos estos, pero es demencial, o sea, no pisan suelo. Es que no tiene sentido. Es decir, ¿cómo que podemos vivir en sociedades donde todos somos iguales, etcétera? O sea, nosotros nacemos mamíferos. ¿Quién convierte esos mamíferos en personas? Eso para empezar. Porque no nacemos sujetos universales. Tú cuando pares un mamífero. Claro, y de ese mamífero tú tienes que construir un sujeto autónomo, dependiente, con todo lo que eso cuesta, que es trabajo, no pagado, ¿no es cierto? ¿No? Y creas, y entonces tú sabes lo que te refieres cuando hablas de humanidad. Estos señoritos hablan del ser humano sin tener ni idea de cómo se reproduce la humanidad, de cómo se crean los sujetos. Y esto afecta a todo, su cosmopolitismo, su internacionalismo, este que no pisa suelo, ¿no? Y este tema de poder vivir sin el territorio, ¿no? Y de menospreciar el territorio. Cuando es lo que hemos dicho antes, es el cuerpo es territorio y nosotros somos corporales y territoriales, ¿no? Y toda vida es corporal y territorial, en ese sentido. Entonces, bueno, por eso decía, esa matraca nos va a volver otra vez. O sea, esa matraca de, ¿no?, de la izquierda española, españolista, quiero decir, no de la que no es españolista, va a volver porque están con esos discursos todo el rato, en las redes ya están otra vez con esos discursos otra vez que habían dejado un poco aparcados, pero ya están otra vez con el tema este de los primitivos nacionalistas y los civilizados cosmopolitas, ¿no? De nuevo, no hay democracia sin territorio, no hay democracia sin comunidades políticas territorializadas y no hay democracia global sin democracia local. Y utopías, pues eso, como digo, propuestas maravillosas. Hay propuestas maravillosas, de nuevo, además, científicamente, es decir, la nueva cosmovisión, ¿no?, que muchos han llamado posmodernidad. La posmodernidad empieza en el siglo XIX, empieza en los años 70. Eso es otra patriarcal, más. Es decir, que empiezas en el 70 con las identidades líquidas del feminismo en la hostia, cuando el feminismo lleva ya por lo menos 300 o 400 años, ¿no? Entonces, eso digo, ya las nuevas cosmovisiones que van a... la nueva cosmovisión que va a pertenecer a esta nueva era se está haciendo, por eso muchas cosas no podemos ver, pero hay muchas cosas que sabemos que van a ser nuevas y no van a ser de la cosmovisión moderna. Cuando hablo de la cosmovisión moderna me refiero a conceptos muy básicos como, por ejemplo, la división entre sujeto y objeto, como que afecta muchísimo al tema de cómo entendemos las identidades y la material. ¿Vale? En la modernidad se supone que la materia, ¿no?, es el cuerpo y que luego hay un sujeto, ¿no?, una conciencia, que antes era alma, pero luego, en fin, ¿no?, matamos a Dios, luego esto se seculariza y entonces ya no es el alma, es la intención, es la conciencia, etc. Ahora en las ciencias, de los sistemas complejos en la revolución científica, no existe nada de eso. Somos materia agencial. O sea, la materia es sujeto, es la materia la que piensa. No hay una conciencia que piensa.
son materialidades las que piensan. La manera de entender la materia ya en física cuántica, en el paradigma ya nuevo de las ciencias, no tiene nada que ver con la modernidad. Por tanto, todas las dicotomías que han articulado la modernidad se rompen absolutamente. Pues si tú tienes una materia que es agencial, o sea, ya rompes ya toda la modernidad para empezar, toda, ya no hay esa diferencia. Segundo, si además dices que la materia es relacional, es decir, que no es una cosa, sino que es la consecuencia de una relación de cosas, y que además no toda materia tiene masa, etcétera, no me voy a meter, disculpéis, pero cambia todo el panorama. Por eso digo que van a venir muchos cracks las siguientes décadas, porque se está efectivamente cayendo todo lo que ha sustentado discursivamente la cosmovisión moderna. Y de nuevo, tenía que pasar, y muy bien, y vamos a coger de la cosmovisión moderna lo que nos haga falta y lo que no. Y una de las cosas que fallaba, decía, y que no ilusiona, es creer eso, que si hacemos, no sé, si cogemos el Estado o los medios de socialización, o si hacemos desaparecer el Estado, vamos a vivir en sociedades donde todo vaya bien y no vaya a haber relaciones de poder, que es el paraíso cristiano. No existe, eso no emociona, eso no es así. Va a haber siempre poder y va a haber siempre conflicto, y de hecho el conflicto es imprescindible para la democracia. Es imprescindible. Y eso es lo que tiene que ilusionar, que haya conflicto, que haya capacidad de luchar, y que sea un continuo cambio hacia la emancipación. Continuo. No llegará un día donde todos guay. Además, no queremos eso, porque no tiene ningún sentido. Quiero decir, ya el planteamiento absoluto, por lo menos si no eres cristiano, si no eres, no sé, católica o algo, porque es una cosmogonía, es un ideario que, por ejemplo, a mí y a mi generación, eso nos resulta absolutamente extraño. O sea, ya no es nada, es extraño. Bueno, pues entonces aprovecho el libro y me toqué un par de salidos. Lo primero, ¿por qué es negativa violencia del Estado, pero en cambio tremendamente positiva, por ejemplo, la violencia familiar? ¿O por qué resulta que cuestionamos, no sé, a nación o el territorio, pero en cambio no cuestionamos a familia de la misma manera? Es que esto es muy bueno, porque esta pregunta, yo esto le hago a los cosmopolitas, porque los cosmopolitas lo que dicen es, ¿no? Uno de los argumentos principales es que el hecho de nacer en una nación no te puede dar, privilegios, como tener la nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que apoyar es las asociaciones que elegimos, no las naciones, que no las eliges, ¿no? Es decir, el liberalismo tiene un poco problema con la realidad, ya os he dicho, y entonces cree que lo que tiene valor moral es aquello que eliges. Pues está en el ideario del liberalismo, ¿no? De poder decidir como persona racional. Entonces, el valor está en aquello que decides y no en aquello que te ha tocado. Entonces, es muy curioso porque esto lo dicen para el nacionalismo, es decir, que el nacionalismo es moralmente aborrecible porque efectivamente no está relacionado con dar valor a un sitio donde has nacido y no has elegido, pero nunca hablan de la familia. Como si hubieran elegido a sus padres. Nunca jamás hablan de la familia. Y dices tú, o sea, la organización en la cual se articula toda la sociedad a la hora de gobernar es la familia, que nadie elige, y tú solo te hablan de nación. Y dices, bueno, aquí hay trampa, aquí hay varias trampas. Una, misoginia, primero, porque no tenéis un análisis de la familia y me estáis explicando cómo funciona la humanidad sin tener un análisis de la familia, mal. Y segundo, de nuevo, liberalismo, este flotar, este creer que la humanidad decide cosas, no, casi nadie decide nada, estos señoritos deciden cosas. Entonces te hacen toda una teoría política sobre la decisión y la libre decisión. Y dices, pero bueno, por favor, ¿quién ha elegido cosas? No elegimos prácticamente nada, es más, lo que he dicho, de 0 a los 15 prácticamente nada, porque no sabemos ni pensar ni hablar. Entonces dices, pero esta gente, ¿cuándo empieza a contar la humanidad? Cuando tienes 18 años, tienes un señorito. Es que es así, toda la teoría política moderna está hecha por señoritos, y lo ves, porque es lo de eso, que todos esos años en donde no podemos elegir, pero nos cuidan, nos forman, tal, son aborrecibles. Entonces esa trampa al final, y por eso digo que es liberalismo androcéntrico. O sea, no simplemente liberal. Y la segunda parte, la violencia. Aquí, de nuevo, lo de la violencia familiar chitón, de nuevo, porque estamos en estos patriarcales, y menos mal que ha habido las feministas que han puesto en primer plano esto. Pero también, además,
con las últimas pancartas que hemos visto después de las violaciones de lo de Pamplona, eran pancartas que os he dicho discursivas, donde decían no es abuso, es violación. Es decir, es nosotros vamos a decidir lo que es y no es violación. Nosotros vamos a decidir qué es la familia. No van a decidirla estos señoritos. Nosotros vamos a decidir lo que es la familia. Y de nuevo, respecto al Estado, otra vez volvemos a lo de la estadofobia patriarcal, ¿no? ¿Por qué digo que es una estadofobia no solo liberal, sino androcéntrica? ¿Por qué es eso? Porque cuando en realidad son las estructuras públicas las que nos han podido darnos algo de poder a las mujeres, quitándonos trabajo no pagado, ¿no? Y pudiendo adquirir capital cultural mediante la educación física, o sea, la educación pública, el Estado malo. Perdón, el Estado malo no. Las estructuras públicas son absolutamente imprescindibles para cualquier tipo de emancipación, absolutamente imprescindibles. Y segundo, hay una mentalidad de nuevo respecto al poder que también tiene trazas modernas, quiero decir, trazas cristianas en ese sentido, que es lo del poder malo. El poder malo, ¿no? El poder, esto que nos llevamos desde Platón, por lo menos, ¿no? El poder malo, el poder y el saber no van. Que luego yo soy de la contraria, de la gente contraria absolutamente. O sea, Foucault, es decir, el poder y saber. La verdad es poder, etcétera, o sea, todo lo contrario, ¿no? Pero es que creo además que el poder es productivo, no solo represivo. El poder produce, los sujetos son una consecuencia de relaciones de poder. Relaciones de poder. Es decir, a nosotros, ser mujer, o ser lendakari, o ser padre, o ser madre, o ser lendakari, quiere decir presidenta, esos son identidades sociales que son relaciones de poder. Son una consecuencia de las relaciones de poder. El sujeto autónomo, el sujeto que sabe pensar, es una consecuencia de las relaciones de poder. El poder produce. Si queremos libertad, si queremos igualdad, hay que tener poder, hay que tener capacidad. Porque la igualdad no brota. La igualdad hay que imponerla, en muchos casos, claro, porque si no es imposible. Todo eso hace falta poder. Entonces yo creo, de nuevo, lo mismo que lo que decía, ¿no? Esa parte de cristianismo que la modernidad arrastra, va secularizando, pero queda, te quedan poblaciones, que Nietzsche le llamaba la moral de los esclavos, ¿no? Poblaciones enteras que no quieren el poder, que creen que el poder es malo. ¿A quién le interesa que crea la gente que el poder es malo? Pues a que tiene el poder, básicamente. Entonces, eso es otra cosa que hay que hacer. El poder es maravilloso, el poder crea, el poder produce. El poder, ¿no? Es poder hacer, poder hablar, poder argumentar, poder debatir. Entonces, el poder, de nuevo, a favor. Y en ese sentido, es el Estado. Porque muchas veces se hace la trampa, tanto en la izquierda como en la derecha, de creer que el Estado siempre ha sido el Estado liberal. No, el Estado ya existía mucho antes, en China, 2000 años antes. Y no todo Estado es Estado liberal. Porque muchas veces el argumento contra el Estado es que no, es de la clase capitalista, etc. No. La estructuración pública ha existido durante diferentes épocas en la historia. Y como digo, China llevaba 2000 años anteriores y no existía capitalismo. Entonces hay que repensar, de nuevo lo que decía, crearnos nuestras propias definiciones de lo que es el Estado, de cómo queremos definir el Estado, cómo queremos definir el espacio, cómo producir qué va a ser lo público, ¿no? Cómo vamos a crear un espacio donde una dimensión sea pública, otra comunitaria, otra autogestionada, siendo el mismo espacio, etc. ¿No? El Estado ahí, cómo lo vamos a entender. O sea, todo eso es lo que queda por hacer, por eso digo que es emocionante, porque tenemos un montón de cosas que crear. Bueno, es imposible, no es el único mundo posible, es este, y es donde hay que hacerlo, donde hemos hecho siempre todo, ¿no? Hubiera franquismo, o hubiera liberalismo, o hubiera estatismo. O sea, seguiremos haciendo. No, me refiero al sistema liberalismo, es decir, todo lo que propones, ¿no? Que es maravilloso, pero se enfrenta radicalmente al sistema que en el que vivimos, ¿no? O sea, que lo que está proponiendo es derribar el sistema, prácticamente. Todos los sistemas, porque no hay solo uno, ¿eh? Esto se complica. Entiendo también que estás proponiendo una cosa diferente a como veía la izquierda tradicional cuando llega al poder. Cuando llega al poder de izquierda, tenía un... Julio, disculpa, llega un poco más el micrófono. Sí, en los países donde han llegado al poder, bueno, no se ha practicado esto que estás proponiendo ahora, ¿no? Por la Asamblea Popular, es la que venga al poder desde abajo hacia arriba, ¿no? O sea, la transmisión un poco lo mismo, desde arriba hacia abajo, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que eso, o sea, es que eso necesita una concienciación importantísima desde la gente, ¿no? Sí, necesita no solo una concienciación, necesita un cambio de hábitos y de prácticas y acostumbrar a la gente, por eso decía, a la lucha, a que la lucha bien.
Porque ahora es mal, ahora lucha, poder, todo eso, ¿no? Mal. Jesús de Nazaret, ¿no? Resignarte, poner otra cara. Entonces hay que no solo concienciar, que sí, ya te entiendo lo que quiero decir, sino corporalizar un hábitus, porque conciencia sería la filosofía de la conciencia. Volveríamos a, ¿no? Yo como soy materialista me quedo mucho con este tema. Más que conciencia, hay que cambiar todas las prácticas efectivamente y socializar y politizar. Pero eso, ¿cómo se hace? Pues no se puede controlar del todo, ¿no? Tienes de repente procesos, por ejemplo, lo que pasa en Cataluña, eso ha politizado a toda una generación. Está politizado a toda una generación. No sabemos qué consecuencias traerá dentro de 5 años, 10 o 20, porque te puede explotar en cualquier momento, pero ya ha politizado a toda una generación. Entonces, nunca sabes qué procesos no van a acelerar, digamos, esa politización, esa organización, esa rabia, van a articular esa rabia, etc. Lo que está claro es que ahora la gente está enfadada. Y eso es un gran paso. Eso es el primer paso, porque si no hay enfado no hay nada que hacer, porque lo que hay que articular es el enfado, básicamente. Entonces, por lo menos la gente está enfadada. Y bueno, siempre hemos luchado en el barro, quiero decir, de la misma el patriarcado, mujer, llevamos con esto miles de años, no el tema del patriarcado, o sea, es terrorífico, pero aquí seguimos, seguiremos tocando los cojones, aunque sea, quiero decir, que no ganemos.